Rápido. Vamos a avisarle a toda la gente que tiene que abandonar la casa. Acompáñame, rápido. Sí, 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 mi amor. Tranquilito, todo va a salir bien. Cuidado con el cine. Sí, sí, bien. Ya, mi amor. Sí, sí, mi amor. Saldrás viva de aquí. Cálmese. Usted no puede hacer esto. Baje esa arma. La policía sabe la verdad y vendrán a detenerlo. No me importa. Ya no me importa. Por el amor de Dios, don Carlos, piense en sus hijos, en su esposa. ¡Cállese! Mira, Elena, me los quitó. Hipócrita, maldita. Nunca perdiste la memoria, ¿verdad? ¡Me engañaste! No hizo más que defender su vida y la de su hijo. Todos, todos estaban confabulados contra mí. Terminaré con todos ustedes. No, ellos no tienen la culpa. Le voy a dar lo que quiera, todo lo que tengo. ¡Ya no hay nada que pueda darme! Todo me lo quitaste. Luciana y Manuel están encerrados en mi casa horrorizados por lo que tú le dijiste a ese hombre que escribió la novela. Pero como no te matamos cuando te vimos de nuevo vestida de monja. ¡Qué estúpidos fuimos al creer que no recordabas nada! ¡Fui yo quien hizo la denuncia! ¡Cállese! ¡Mentira! ¡Fue ella! Nadie sabía tantas cosas. Te odio. Siempre te odié como odié a tu padre. Él era el triunfador, el mejor, el poderoso. ¿Por qué lo odiaba? Tenía lo mismo que él. No es verdad. Yo tenía que conformarme con las migajas, con lo que a él le sobraba. No hablo de dinero, don Carlos. Eso no importa. Me refiero a su familia, a sus hijos, a Luciana, que tanto lo han querido. Y ahora me odiarán, ¿verdad? ¡Suelta el arma! ¡Los odio! Si volvieran a ser, haría lo mismo. ¿Estás loco? ¿Cómo puedes insistir en estos momentos en llevarte a Irene? Ella no tiene nada que ver en la muerte de Carlos. Irene no recuerda quién es. ¿Y eso qué importa ahora? ¡Ella me quiere! Me lo dijo muchas veces. Nos íbamos a ir mañana en el vuelo nocturno que sale a Atenas. A mí no me importa si ella te quiere o no te quiere, ¿oíste? ¡Pero a mí sí! ¿Te has dado cuenta de que la amo? Tú no puedes querer a nadie más que a mí, ¿oíste? ¡Nuestra unión no puede romperse! ¡Llevamos años unidos! ¿Te olvidaste, Ramiro? ¿Qué quieres volverme loca? Como una de esas mujeres a las que mataste. ¡Las matamos juntos! No. Y tú fuiste mi cómplice. No, no, es que yo no quería perderte. El amor que te tengo me hizo aceptarlo todo. Pues ese amor se acabó. Ya no me gustas. Amo a Irene. Y será mía. ¡Mía! Aunque tenga que matarte. Entiéndelo. No te quiero. Estás equivocado. Me querrás siempre. ¿Qué puedo hacer para que te des cuenta de que amo a Irene? La quise desde que la vi. Pero ella recuperará la memoria y te va a odiar por todo lo que le hiciste. Yo, en cambio, te quiero como eres. No tienes que mentir ni ocultarme nada. Irene te embrujó. Yo voy a ser un hombre nuevo con ella. Thank you.
Esto me mata. Quita a tu hijo. Mamá. Mamá, no te mueras. Ramiro. Hijito. Yo necesito que me perdones. Claro que te perdono, mamá. Yo siempre luché porque... porque tú nunca supieras lo que nosotros hacíamos. Tu papá y yo, para evitarte la vergüenza, la desilusión, saber cómo éramos. Yo quise demasiado a tu padre. Esa fue mi desgracia, hijo. Mamá, no te esfuerces. No hables. Tengo que hacerlo, hijo. Yo quiero que tú sepas que... que tu papá perdió la razón. Él no sabía lo que hacía, hijo. Perdónalo. Perdónalo. Como quiero que me perdones a mí. Perdóname, hijo. Perdóname, hijo. Muchas gracias. Y ahora tengo el honor de presentar a ustedes al autor de Bajo un mismo rostro, la novela que esta importante editorial ha premiado. Señoras y señores, con ustedes, Sebastián Obregón García Mora. Gracias, César. Gracias, señores del jurado, por haber considerado mi novela la mejor. Pero este premio no lo gané yo solo. Debo compartirlo con la mujer que vivió todas las terribles experiencias que describo en este libro. En este caso, la realidad superó en mucho a la imaginación. Quiero presentarles a la protagonista real de esta historia, la señora Irene Saldívar. Buenas noches. Hubiera preferido ser una mujer como cualquier otra, dedicada a su marido, a sus hijos, que haber sido la protagonista de esta historia. Y si acepté venir aquí en un momento tan terrible de mi vida, fue solamente para denunciar públicamente a uno de los culpables de esta pesadilla. El hombre que están viendo, que aún no ha sido capturado y que sigue amenazándome, se llama Alejandro Roldán Martínez de Hoz. Las dos mujeres que lo acompañan fueron, en la vida real, asesinadas por él. Ese es el marido de Aurora, la hermana de Cristina. Pero es un asesino.